Sí, porque el equipo jugó bien. Más allá del resultado, yo creo que hicimos un partido barro. Para mí, inclusive, jugamos mejor el primer tiempo que el segundo. Nos hacen un gol de una jugada rápida, para mí decía nulidad porque el FAU fue atrás de la mitad de la cancha y patearon 5 o 10 metros delante de la mitad de la cancha, pero bueno, se recuperó y siguió intentando con las armas que vamos a intentar en todos lados, ir a buscar los partidos, jugando por abajo y atacar. Plasmaste lo que venías haciendo durante la pretemporada, no te salió frente a Gimnasia, pero se cambió el chip, volvió ese juventud de la pretemporada, ¿no? Lo que vos pretendías, sí, se dio. El primer partido es muy complicado. De todos modos, a mí el segundo tiempo del partido con Gimnasia me dejó bastante conforme. Nosotros fuimos a buscar, por ahí no jugando como hoy, pero bueno, hay que ir de a poquito. ¿Qué va a hacer? Hoy estoy muy feliz, muy orgulloso de la valentía de los jugadores, no solo para correr, sino para jugar. Se animaron a jugar todo el partido. Moviste las piezas, Oscar Domínguez en el medio, Marquito Navarro que jugó bien, y también Matías Ceballos, que destacábamos que más allá del juego, el juego sucio que no se ve, que es el de marcar, que hizo. Sí, hizo un esfuerzo enorme, jugó además con una categoría bárbara, tendríamos que haber terminado metiendo algún gol más, que erramos. Pero bueno, mientras el equipo siga yendo a buscar, el mensaje es ese. Nosotros salió Balvarín y pusimos otro delantero. Salió, no teníamos más delantero, cuando el ratón me pidió el cambio, lo metimos a Litre más adelante, que también es delantero. O sea, no resignamos nunca la idea de atacar y de jugar bien. Así que bueno, eso me pone muy feliz. Y también le sacaste una mochila gigante a Juventud, porque hace, mirá, textualmente, un año, 10 meses y un día que Juventud no ganaba fuera de Salta. Mirá vos, bueno, nosotros vamos a ganar muchos partidos afuera, si los jugadores siguen con esta actitud. Ahora, un mensaje para el hincha de Juventud que se esperanzó muchísimo con este equipo. Estoy feliz, yo que me fui muy triste el otro día a mi casa, que inclusive creo que en el segundo tiempo tendríamos y podíamos haber empatado el partido, y que estoy feliz de que ellos estén felices, porque a mí me han tratado muy bien de que sigan.